La subdirección de programas perteneciente a FENASCOL tiene un equipo de diagnóstico de estado organizacional de las asociaciones afiliadas a FENASCOL a nivel nacional. Hemos implementado acciones en pro de las asociaciones, empezando por la realización de encuestas que fueron documentadas con el fin de evaluar las debilidades, fortalezas o confusiones para elaborar contenidos compartidos en los talleres de fortalecimiento piloto a asociaciones, en donde se da relación de conceptos y adquisición de conocimiento. Uf, el trabajo ha sido arduo en la capacitación de las asociaciones, grupos de líderes, socios, juntas, y así ir formándolos en conceptos sobre administración y sostenibilidad de manera generalizada para relacionar cómo es el funcionamiento administrativo dentro de cada organización en la realización de actividades coordinadas y planeadas para que alcance sus objetivos y metas. Una vez logradas estas metas, no nos desentendemos. El objetivo es permanecer en acompañamiento continuo con el material que nos vayan entregando, con sus objetivos alcanzados, será un reflejo positivo de su gran labor. No solo me refiero a una persona, sino a varias que en el trayecto van realizando los cambios requeridos y así nosotros podemos continuar recopilando esta información como última tarea. Por otro lado, el grupo responsable de los procesos estará visualizando resultados y estados de cada una de sus labores, acciones, proyectos, administración y planeación, estando al tanto de los resultados positivos acerca de las acciones realizadas al interior de cada asociación, en comparación con años anteriores, determinando así los cambios realizados a la hora de fortalecer su estructura y conocimientos para así aplicar lo aprendido. La encuesta de jóvenes que se realizó obtuvo bastante participación y a la hora de recopilar información se evidenciaron resultados desde las juntas, socios, líderes jóvenes dando cumplimiento al decreto 1350 de 2018, siendo participativos en juntas de acción con actividades, terminado en los resultados que están siendo recopilados con el fin de continuar con el paso a paso y formación que perdure a través del tiempo. Fenascol tiene como objetivo que las asociaciones implementen acciones de mejora y lograr accesibilidad, que es un derecho. Respecto a mejoramiento, Fenascol dio atención a la Comisión Nacional de la Juventud Sorda, CNJS, quienes, junto a ALISOR, tuvieron a cargo la organización del Campamento Nacional de Juventud Sorda realizado en Ibagué desde la subdirección de programas me fascinaba la atención y apoyo a la organización del mismo fue bastante positivo se organizaron charlas de retroalimentación con opiniones participativas de apoyo mutuo y se realizarán más con el único fin de apoyar a la juventud sorda.